Lo digo, sí, pues porque que sea cuidadoso, lo digo, Correo. Lo tienen que ser también. Y ya sé que te gusta defender al gobierno, pero que sea cuidadoso. Ver, que si no ha empezado, si no ha empezado a hablar. Es que lo de Inda, ya un profesional. No solamente mientes y que no deja hablar a nadie, es brutal. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Claro, después de la campaña que se ha hecho, ¿no? De que lo de Correo está manipulando, ¿no? Etcétera, bueno, que hay mucha gente que se va a quedar sin votar, bueno, todo este rollo que ahora vamos a tratar de diseminar, por lo menos superficialmente, la gravedad del asunto. Fijaros el titular, que también los medios de derecha, Antena 3 Noticias, bueno, esta noticia la han recogido bastantes medios. Ahí veis, el agresor dijo al cartero que en su edificio solo entraba propaganda electoral de Vox. Propinó un puñetazo al cartero de Vélez Málaga. Bueno, desde aquí nuestra condena a todo tipo de violencia, pero también nuestro rechazo y nuestra repulsa a las campañas de desinformación que han sido alimentadas, como hemos hablado en muchas ocasiones. Estas campañas de desinformación son de triple capa. Tiene una capa mediática, y vamos a verla. Tiene una campaña digital en redes sociales, incluso con el uso de bots por parte del Partido Popular y de Vox principalmente. Y tiene una campaña política, y aquí tanto Vox como el PP, el propio Feijóo, se ha sumado a la campaña. Fijaros lo que decía el propio Feijóo. Candidato a presidente Alberto Núñez Feijóo, la dirección de Correo es incompetente y si dependiese de mí, estaría cesada, ¿no? Un poco al hilo de, bueno, él quizá no diga los discursos más brutos, pero dentro de sus filas, por ejemplo, podemos ver este Twitter Rafael Hernando, que dice literalmente 350.000 votos devueltos. No cabe mayor negligencia, es gravísimo. El gobierno debe tomar todas las medidas posibles para que todos los votos puedan ser depositados en las urnas. Se trataría de un escándalo sin precedentes en democracia. Es decir, fijaros, vamos a ir acumulando, ¿vale? Noticias de The Objective, y luego tiene eso, la digamos, colaboración público-privada, podríamos decir, entre políticos y medios privados. Vale, fijaros, porque vamos a ver también aquí Twitter, fijaros, le avisas el funcionamiento habitual en un correo certificado. Cuando el envío llega a su destino, la persona que lo recibe debe firmar para recibirlo. Si la entrega no puede realizarse, dejaremos un aviso en el buzón con la oficina indicada para recogerlo durante 15 días. Bueno, vamos a continuar, porque al final parece que tiene un final feliz a pesar de esto. Evidentemente el PP aquí va con todo, pero claro, el PP, si el PP va con todo, imaginaros con Vox, que lleva ya semanas, meses con esto. Fijaros, publicación oficial de Vox, urgente. Correo no ha podido localizar a más de 450.000 ciudadanos que ha solicitado el voto por correo. Santiago Abascal, bueno, vamos a escucharlo por su propia... Pues estoy extraordinariamente preocupado. Me parece que Correos no haya tenido los medios, el apoyo a los trabajadores necesario, que eso además concurra con la mala intención de convocar elecciones en el periodo vacacional de los españoles. Porque Correos ha dicho que está todo cubierto, ahí se han contratado 19.000 nuevos trabajadores para suplir, que todo está a la perfección, como así ha sido, por más que partidos políticos, medios de comunicación y redes sociales hayan dicho que esto es un desastre, un ataque a la democracia, etc. Españoles, que eso pueda significar que hay 450.000 españoles que se quedan sin votar queriendo hacerlo, me parece gravísimo. Sobre todo porque una vez que lo han solicitado, por lo visto ya no pueden votar, según la ley. Yo creo que una democracia que se precie tiene que hacer todo lo posible, tiene que tomar las decisiones necesarias para que esos españoles puedan ejercer su derecho al voto, ampliando los plazos o volviendo a introducir esos nombres en los censos para que puedan votar. Claro, tanto desde PP como desde Vox dicen que es el mayor escándalo de la democracia, ¿no?, desde el 23 de febrero de 1981, ¿eh? Es de loco. Sorprendente que un Estado tan eficaz para perseguir a los ciudadanos, tan eficaz para ponernos una multa con unas tecnologías extra... Bueno, por ponerse mascarilla, va a decir. Bueno, fijaros, porque esto no queda aquí solamente. Evidentemente, bueno, más allá de la aclaración, que yo creo que viene a cuento, y cuál ha sido la reacción también de Correo. Abascal y el esfuerzo nunca han sido sinónimos, pero esto es excesivo. Si pides votar por correo, debes ir a Correo, más cercano a tu casa, y entregar allí tu voto. No es para tanto. Por eso ya lo han hecho 2,5 millones de personas. Los 450.000 que, después de dos avisos, no estaban en casa, tienen su documentación esperándola en el mismo correo, al que igualmente tendrán que acudir para entregar su voto. Así que en la misma visita pueden hacer las dos cosas, recoger y votar. Suena más aburrido que el pucherazo que insinúa Abascal, pero es lo que hay. Ahí veis, bueno, pues hemos puesto a disposición de los solicitantes del voto por correo un total de 2,57 millones de documentación electoral. De ellas, 224 han sido entregadas, faltan las 450.000. Esto fue hace varios días, pero cuando la persona que solicitó que le mandaran el voto, si no se encontraba en casa, pues va, lo recoge, va a correo y vota. Así de sencillo. Bueno, fijaros cómo han alimentado esto los medios de comunicación. Bueno, empezando por Ana Rosa, que me parece increíble. Fijaros, cortito, la frase de oro.
Los que están en su lugar de origen, pues si pueden ir a recogerlo, los que están en el extranjero. Vamos, que todo se ha hecho para no facilitar el voto. Todo se ha hecho para que no facilite. Han contratado 19.000 nuevos trabajadores en correos para no facilitar el voto. Bueno, evidentemente no es lo único. Fijaos porque los tertulianos decían cosas como esta. Importante tranquilizar a aquellos que no lo han recibido. Pues ya sé aquí que los moderadores son normalmente, en el caso de Joaquín Prat suele ser el más suave, luego los tertulianos van soltando mierda, pues tienen, bueno, pues también una selección de talento tremenda entre los tertulianos. Yo pensaba que se acababa ya el plazo. Quedan 800.000 por repartir. Dice José Luis que se han repartido 2,3, se pidieron 2,6. 300.000 según el dato. Bueno, bien, 300.000. Sí, pero que evidentemente... Y hay gente que ya no está en su casa, gente que no va a poder ejercer el voto porque no ha recibido y se han pirado. Si has pedido el voto el jueves, no te puede haber llegado la documentación. Si te has pedido el voto el jueves... ¿Y quién es el presidente de Correos? El señor Serrano, el íntimo de Pedro Sánchez. Ha sido irresponsable. Pero cuando hablamos de un derecho constitucional sagrado como es el voto, hay que ser especialmente cuidadoso. Lo digo porque sea cuidadoso, digo, Correo. Lo tiene que ser también. Y ya sé que te gusta defender al gobierno, pero que sea cuidadoso. Que si no ha empezado a hablar. Es que lo de Inda, ya un profesional. No solamente mientes y que no deja hablar a nadie. Es brutal. Eduardo, que no ha empezado a hablar. Claro, que son nuevos, que yo no sé quién es el que supuestamente es el tertuliano izquierda. No sé quién es, pero ya veis la cara que pone, que no deja ni hablar. Para votar es evidente. Es evidente. Mucha gente se quede sin ejercer su derecho democrático y constitucional. Eso no es verdad. Pues esa señora, ¿no? Que se ha ido de vacaciones. Esa señora, por ejemplo, gente que se ha ido de vacaciones y como Correos, no los funcionarios que son todos maravillosos y muy simpáticos y muy amables además. Pero como Correos no ha hecho sus deberes. Correos, no es verdad. El íntimo de Pedro Sánchez. Como no ha hecho sus deberes, no ha llegado a tiempo el voto a casa y no han podido ejercer su derecho a voto porque se ha ido de vacaciones. Antes de que llegase deja de mentir, Eduardo, por favor. Cuando lo habían pedido en tiempo y forma. Pero que falta una semana, que no mientas, hombre. Claro que sí. Estáis un poquito desesperados, Eduardo. Los que estáis desesperados no os da tiempo. Acaba de decir. Que os quedáis sin vuestros amiguetes. Vuestro permiso. Sí, es sorprendiendo la desconfianza que genera el voto por correo en muchos españoles. Bueno, pero 2,5 millones lo han pedido, que no es poco. Si después de la campaña que ha hecho la derecha para que la gente no vote por correo, si se pierde voto por correo, le va a perjudicar la izquierda. Es decir, que realmente, ¿por qué va a querer que no vote la gente que quiere votar por correo? Sí, prácticamente han dicho que nadie vote por correo. Vox, por lo menos, ha dicho que nadie vote por correo, que vote en persona. Bueno, fijaros, porque Carlos Cuestas, que es militante de Vox, está en todas las teles, fijaros lo que dice. ¿Cuándo? Es decir, que en España, en un país con Estado de Derecho pleno, en estos momentos estemos hablando de que prácticamente 300.000 personas a un día, de terminar el plazo oficial, si lo amplían o no lo amplían, ya veremos, pero que a un día estemos a 300.000 papeletas, a 300.000 personas, de cumplir con el derecho real de voto en una democracia, pero me una no se puede imitar, Rodolfo. La derecha máxima. Va a seguir con este bulo hasta la derecha. Final, porque forma parte de... Bueno, de su estrategia electoral y de claro, si las cosas no... Los tertulianos son lo mismo en todas las teles, es que se repite, también los de izquierda. Yo no sé quién es este señor, pero también estaban las otras. Si las cosas no van bien el domingo, pues tener alguna razón. El 28 de mayo se pidieron 1 millón de votos por correo. Claro. Votaron 900.000. Es decir, un 10% de la gente que pide el voto por correo al final no acaba votando. Y ahora el triple, es casi mira. El mismo porcentaje que hay ahora mismo. No, ahora el triple. No. 208, de 2,6, 280.000. Me dejas acabar. El triple dice. 280.000 es el 10% de 2.600.000. Claro, pero es el triple. Por lo tanto, exactamente, prácticamente el mismo porcentaje. Pero hasta el voto mañana, es el triple. Hasta no es el triple, es menos del 10%, porque cada vez va a quedar menos, más gente va a recoger esos votos, ¿no? Pero él se va a la cantidad máxima de 1 millón, se ha pasado 3 millones, es el triple numérico, pero en porcentaje, que es lo que están denunciando, un escándalo. Claro, habrá un porcentaje pequeño que pide el voto, pero luego pasa totalmente, ¿sabes? Mañana ese número bajará. Hace las matemáticas, y todo el mundo, mirar, que sí. Todo el mundo que ha querido votar ha votado y votará hasta mañana. Pero Rodolfo, no a los bulos, no a las mentiras. Bueno, pues tienen a esta gente en todas las tertulias repitiendo esta mierda y luego, fijaros, a nivel político, simplemente por poner una selección. Bueno, dice Daniel Méndez, bueno, ¿y qué ha pasado? El cartero era comunista, ¿no? Muy comunista, sí. Y al ver que usted no estaba, eso sí, al ver que no estaba siguiendo las órdenes de Pedro Falco Sánchez, ha dado a los directivos de correo, el cartero ha llamado a unos ocupas. Bueno, vamos a escuchar algunas intervenciones. Lo que pretende Pedro Sánchez es que no votemos. Y por eso le pido a esos carteros, con independencia de sus jefes, que repartan todos los votos antes de que venza el plazo, para que los españoles podamos votar y ejercer nuestros derechos constitucionales. A todo
la plantilla de Correos, se lo pido. Y lo que estamos viendo es que hay gente que solicitó el voto por correo hace mucho tiempo que todavía no ha llegado. Hay casos también en los que llega la documentación sin papeletas. Bueno, queda tiempo, y queda tiempo, pero para no para perderlo. Y quienes gestionan Correos tienen que ponerse las pilas, hablando mal y pronto. Si quieren una gestión no como quisieran de Correos, no ven la intención de que no lleguen los votos para variar el resultado de las elecciones ni nada de eso. O es que, bueno, de alguna manera nos lo ha parecido, que lo decía. Bueno, es que cuando uno sabe lo que está pasando y la dirección de Correos tiene todos los datos y no pone todos los medios y le están pidiendo y se resiste a ellos, pues evidentemente debiera de ser más diligente. Y si no lo es, puede parecer que no quiere serlo y por tanto tiene que serlo. Y no hay que olvidar tampoco quién está al frente de Correos y la relación directa que tiene con Pedro Sánchez. O sea, no pueden quedar votos en las carterías. Aquí nadie habla de pucherazo. Sánchez se va a ir como llegó, con un intento de pucherazo. Been talking about mail-in voting for a long time. It's really destroyed our system. It's a corrupt system. And it makes people corrupt even if they aren't by nature, but they become corrupt. It's too easy. Vale, pues nada. ¿Qué ha ocurrido realmente después de todo esto? Bueno, lo que ha ocurrido es que Correo ha terminado de entregar el 100% de la documentación para el voto por correo. Se ha entregado 2,3 millones de votos en mano. Y es verdad que a lo mejor había 300.000 personas de eso, decir, un 10%, que no estaba en casa, pero cuando llega a casa, coge la papeleta y si quiere vota y si quiere no vota, y se va a correo. Es decir, así de sencillo, igual que siempre. En fin, bastante de locos el asunto. De hecho, con la colaboración de los medios, que esto había que pararlo en seco. De hecho, yo quiero cerrar este tema de correo, porque una de las mejores cosas que he visto en campaña es Zapatero parando en los pies a Ferrera queriendo justificar a Feijóo. Esto hay que pararlo en seco, este tipo de actitudes, como con las mentiras. Bueno, pues fíjate, primero que habla de la gravedad de lo que ha hecho el Partido Popular con el tema de correo, y luego cuando Ferrera quiere blanquearlo, cómo le para los pies. Así que bueno, también nuestro aplauso a Zapatero y a la gente que se atreve a hacer esto, también a las periodistas y a los periodistas que paran las mentiras. Fijaros, porque es bastante épico el momento. ¿Hay alguna posibilidad de que el Partido Socialista se plantee la abstención en una investidura de Alberto Núñez Feijóo para evitar que Vox se... Destructiva. Incluso el gobierno, el PP, el PP de una oposición que ha hecho... Claro, el problema es el PP, no el problema Vox. El blanqueo que le quieren hacer esta gente a... Y ojo, desde el PSOE también, que está con Vox, bueno. Entonces, si no queréis Vox, vamos con el PP. Absolutamente destructiva. Incluso en los momentos más difíciles de España con la pandemia. El Partido Socialista desde el año 77, en ninguna elección, en ninguna, ha puesto una sombra de duda sobre el resultado, sobre lo que va a pasar. Ni el voto por correo, ni el voto por satélite. Nunca la hemos hecho. Y el Partido Popular, en las dos últimas campañas, y su líder directamente, en una afirmación gravísima, claro, que le excluye de la moderación, de la sensatez y de la responsabilidad, porque sabe que este país tiene un sistema institucional electoral limpio, que siempre ha funcionado. Y desde luego... Realmente el sistema electoral español, sí, hay cosas que se pueden criticar, pero realmente el sistema electoral español yo diría que es de los mejores, eficiente, seguro, garantista, fiscalizado por todo el mundo que quiera, se lee públicamente las actas, puede haber interventores de todos los partidos políticos, por sorteo hay presidente, hay vocales... y no se puede hacer trampa, es que es imposible. Y luego aparte el sistema también de comunicación es bastante eficiente, rápido, y que realmente habría que criticar otras cosas, pero eso la verdad que está bastante, bastante bien, y la verdad que es bastante grave todo lo que está haciendo el Partido Popular y Vox con poner en duda los resultados. Que no pida a los carteros que hagan el esfuerzo y que les prometa pagas extraordinarias, que les agradezca a los carteros el esfuerzo que están haciendo. Estas elecciones, como todas en España, van a ser limpias, porque este es un país limpio. Es un país limpio, una sociedad limpia, unos empleados públicos limpios. Por tanto, el problema... No, ha precisado digo, nada. Sí, ha precisado, ha dicho lo que ha dicho. Presidente, escuche a Alberto Núñez Feijóo diciendo que él no habla de pucherazo. Lo ha dicho hombre, también. Solo faltaría, ¿no? Solo faltaría. No, lo que dijo tenía muy mala intención. Vamos a escucharlo, presidente. No, permítame, señor García Ferreira. Permítame, no. Lo que dijo el primer día en un meeting. Y luego pone la rectificación. Pero las dos cosas. Escuchemos las dos cosas. Alberto Núñez Feijóo, en las últimas horas, no habla de pucherazo con el asunto de Correos. No, en las anteriores horas. No le digo. En las anteriores horas. Dijo
que pedía ese esfuerzo a los carteros, que en vez de pedir lo que tenía es que agradecer el esfuerzo, ¿eh? De agradecer el esfuerzo a sus carteros, que es lo que yo quiero hacer aquí hoy. Pero él dijo que a pesar de sus jefes, como diciendo que los votos no, a pesar de sus jefes, introduciendo la sombra de duda, la insidia. Eso es lo contrario de la moderación, de la responsabilidad, del sentido de Estado y de la defensa de los principios democráticos. Mire, esto es grave, es serio. Ya lo hizo la señora Ayuso y algún otro dirigente del Partido Popular en las últimas elecciones. No volvían a las andadas desde el 93, aquella noche famosa del señor Arenas. Bueno, mi aplauso, igual como ha sido en Chorrondo, a Zapatero, y me da igual que sea del PSOE, cuando alguien hace las cosas bien. Mejor nos iría si parásemos en seco el tema de fake news, manipulación, como quería hacer Ferrer. Dice, no, esto es gravísimo, no lo vengas a blanquear. Si quieres poner una rectificación, pon lo que ha dicho primeramente, que es gravísimo. Y no la de, bueno, al final puso lo que le dio la gana a Ferrer. Incluso el otro día, creo que Pedro Sánchez en la entrevista hablaba de... Ferrer defendía que él había dicho que iba a subir las pensiones con el IPC, y Pedro Sánchez dice, pues esto no lo ha dicho, tal. Bueno, en esa discusión ponen el rótulo diciendo el PP ha prometido subir las pensiones revalorizadas al IPC. Tremendo, increíble. Pero bueno. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es Contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.